Mucho gusto, amigos. La Casa en el Aire es la canción que el maestro Rafael Escalona le dedicó a su hija Adaluz. Ella nació en el año 1951 y en 1953 el conjunto Los Vallenatos del Magdalena realizaron la primera grabación de La Casa en el Aire. Esta es la pasta original de esa histórica grabación. Digo histórica porque según los críticos literarios consideran que La Casa en el Aire es el punto de partida para la concepción del realismo mágico que un poco más tarde tendría Gabriel García Márquez. Vamos a escuchar el audio de La Casa en el Aire, como les comento, Los Vallenatos del Magdalena, el cantante era Robertico Román y el acordeonero Aníbal Velázquez. Este es un tremendo jamón musical que quiero compartir con ustedes. Voy a decirle cuál es el motivo que voy a hacer esta casa en el aire. Voy a decirle cuál es el motivo que voy a hacer esta casa en el aire. De camino no lo sabe tú, de camino no lo sabe nadie. De camino no lo sabe tú, de camino no lo sabe nadie. Que no vuela en la nube, abre la luz en la nube. Que no vuela en la nube, abre la luz en la nube. Bueno, amigos, han disfrutado ustedes de un tremendo faisán musical, la versión original de La Casa en el Aire. Muchísimas versiones se han producido de esta página memorable del maestro Rafa Escalona, pero ustedes disfrutaron de la primera, que he compartido para ustedes con mucho gusto.